Hola chicos, estamos en el primero B, estamos esperando a que entren los chicos del primero B, ya listos para trabajar con el dibujo de esta semana. Vamos a trabajar con el dios de los vientos, Eolo, que nos está acompañando, que queremos que nos acompañe. Lo vamos a atraer a nuestros mapas y a nuestros trabajos. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenos días, maestra. Muy bien, ¿y usted? También, muchas gracias. Qué bueno que ya estás aquí adentro. Estamos iniciando, les cuento, mientras llegan tus compañeros, que aquí entran bastantes. Estábamos en que el día de hoy vamos a invocar o vamos a traer, hola Fer, vamos a traer a nuestros mapas y a nuestro libro de artista, vamos a invitar al dios de los vientos, Eolo, que, como se dan cuenta, también ya empezamos a conocerlo un poco con las narraciones que estamos escuchando, ¿verdad? No sé cómo les haya ido a ustedes con esto de la narración. ¿Alguna me quiere contar? Hola Marce, hola Fer, déjenme saludarlas, déjenme verlas, es bonito vernos las caras. Hola maestra. Hola. Bueno, ¿quién me quiere contar cómo van estas narraciones? ¿Ya las oyeron? ¿No las han oído? No he tenido tiempo, maestra. Ok, ahora que tengas un ratito, ya las escuchas. Les voy a platicar entonces un poquito de quién es este señor Eolo y por qué lo vamos a dibujar. Ya lo escucharán bien en la narración, pero bueno, les cuento. Eolo es el dios de los vientos. Y Eolo, alguna vez, en algún momento de la historia, se encontró con un héroe que se llama Ulises. Y Ulises estaba navegando y no podía llegar a su casa, porque el dios de los mares, Poseidón, se había enojado con él y no lo dejaba llegar a su casa. Entonces, Eolo lo que hizo fue que en un gran saco le metió todos los vientos malos, los amarró muy bien, para que no hubiera nada que le impidiera llegar a su casa y seguir su navegación, le dio el costal y le dijo, órale, yo ya te guardé todos los vientos malos y te estoy protegiendo con los vientos buenos nada más. Ya sabrán lo que pasó cuando escuchen la narración. Ahorita se los voy a dejar ahí nada más, ¿sale? Importante que traigamos a Eolo a nuestros mapas, porque necesitamos que alguien nos ayude a navegar. Necesitamos protección en este viaje que estamos empezando. Necesitamos que nos guarden todos esos vientos malos y nos dejen solo los vientos buenos para que podamos avanzar. ¿Sale? Por eso vamos a incluir el día de hoy a Eolo en nuestros mapas que estamos armando, nuestros libros de artista. ¿Sale? Entonces, una vez ya dicha la historia un poco de Eolo, vamos a iniciar nuestro trabajo y vamos a cantar, yo canto, ustedes me escuchan, y si se la saben y ya quieren cantar, pues también bienvenido, ¿sale? Yo soy un niño salvaje, inocente, libre, soy hermano de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todo, si todo es vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy un hijo de la tierra. Viajo a bordo de un espíritu a camino del tiempo. Qué bonito lo cantaste, Marce. Hola, Fer, ahora sí ya te podemos saludar. Te quedaste por ahí congelada en otra pantalla, pero bueno, a ver, déjame ver qué hacemos. Ah, adiós.
La voy a quitar, ¿sí? Ahí estás. Ahora sí, ya estás tú solita. Pero, muy bien. Ok, ya cantamos. ¿Cómo van con sus malabares, chicas? ¿Ya estamos listas para irnos al camellón? a ganar monedas. Bien, ya se me cayó, ya ni empiezo. Qué barbaridad conmigo. ¿Cómo vamos? ¿Tiene su limón, calcetines, su costalito listo para trabajar? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, vámonos. ¿Quién se sabe la serie del 1? Es muy fácil, ¿no? Mira, Marce, hasta le da veces, ay, maestra. Eso, ¿quién no se lo sabe? Bueno, vámonos con la serie del 1. Pónganse de pie. Marce, de repente se me quedó un poco congelada, pero sé que está haciendo toda la parte que le toca. Y a Diana no la puedo ver, pero espero también que nos esté escuchando y que esté, que vaya con sus actividades también, ¿sale? Bueno, vámonos con el costalito, la Diana. Muy bien, arriba costalito. Y vamos con el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia la mano, 10. Va para atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rápidamente, ¿quién se sabe la del 2? ¿Se acuerdan cómo era? Cambio de movimiento y la del 2 va para abajo. 2, ay, ya lo tiré. Ahora estoy, pero sin la baba. Bueno, vámonos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Cambio de mano. Eso. Vámonos. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Eso, vamos bien. La del 3. De las más difíciles del mundo. ¿Quién se sabe la serie del 3? ¿Ninguna valiente? ¿Y cómo era el movimiento? De lado a lado, ¿sale? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Y va para atrás. 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, 4. Ya estamos en cero. Muy bien, chicas. Son tremendas. No se nos ha caído nada. Ahorita se nos empieza a caer. Ya verán. Vamos con 2. Dice, pero nada más tengo 1, maestra. Eso. Vámonos. ¿Listas? Y este es el del 4. Y entonces pasaba de un lado al otro. De un lado al otro. Cada uno pasa por arriba, el otro pasa por abajo, ¿sale? Y nos vamos a ir 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 36, 40, ¿sale? Y vamos al revés, 40, 36, 32, 28. 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0. ¿Sale? Hola Gerardo, qué bueno, Eduardo, perdón, qué bueno verte. Y ya terminamos el 4. ¿Quién es el que salió el 4 ya? ¿Nadie? Cosa de practicar, no se preocupen. Este ni a mí me sale. Es el del 5. Acuérdense que estábamos, que lo lanzábamos por atrás, ay, y no lo cachamos. Lo lanzo por atrás, lo lanzo por atrás, y lo caché. Bravo. Ay,
Yo lanzo por atrás, lo cacho con la izquierda. Yo lanzo por atrás con la derecha, lo cacho con la izquierda. Ah, ese creo que tenemos que practicar hasta yo mucho. Lo lanzo. ¡Ay! Me agacho, ni modo. Lo lanzo. Eso ya me salió. Lo lanzo por atrás con la derecha, lo cacho con la izquierda. Lo lanzo con la derecha. Cacho con la izquierda, ¿sale? Y ese nos lo llevamos con serie de 5. O sea, que a ver si logramos llegar a algún lado porque se nos cae a todos. ¿Ah? Ahí vamos. 5. Vamos por atrás. 10. Cachamos con la izquierda. 15. 20. O hacemos para atrás. Ok, 35, 40, 50, 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
dales un poquito más de tiempo, no son carreras, Eduardo, deja que avancen suave, que eso, ya se empezaron a mover. Muy bien, Fer, súper bien. La siguiente parte, esta ola o esta onda, ya se va hacia el otro lado. Y entonces, viene aquí, se avienta y se regresa. 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 Acuérdense que es una sola línea. No me detengo hasta que llego al final. ¿Vale? Y me aviento con toda mi línea. Eso, Marce, muy bien. Ahora trata de lograr que todas salgan más o menos del mismo tamaño, Marce. A ver, Eduardo. Muy bien, sí. Ok, ya mejoró mucho, Eduardo. Muy bien. Muy bien, ahí van. Acuérdense que esto de empezar a dibujar es mucho, mucho, mucho de practicar, 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 practicar. Los ratitos que tengan, agarren una pluma, un lápiz y duro, denle, duro, denle, duro, denle, para que sí logremos que nos queden parecidas, que nos queden más fluidas, ¿sale? Vámonos con la siguiente parte de este ejercicio. En esta parte, la ola ya se aventó, se regresó, y va a dejar que se toque un poquito su panza flaca con la que vine atrás. Viene aquí, va para arriba, regresa y le toca la panza. Avanza, le toca la panza. Avanza y se regresa y toca. Avanza, se regresa y toca. ¿Vale? Toca. Apenitas y le tuc. Estos aviones que pasan por mi casa, ¿cómo hacen ruidos? Este ya nos costó un poquito más de trabajo, ¿verdad? Llevar para tocar. Eso, Eduardo, ahora sí ya quedó bien la línea. Muy bien, Marce. Y se corrigió sobre la misma. Muy bien, Marce. Sin borrar. Súper bien. Avanzamos con la que sigue. En esta ya no solamente lo va a tocar, sino que lo va a pasar y va a volver a entrar. Vamos a ver cómo le hace. Viene aquí mi curva, la avienta y no toca, sino que lo pasa hasta acá y se continúa. Lo pasa hasta acá y continúa. Lo pasa y continúa. Lo pasa, continúa. Ay, ese último me quedó medio curvo. Que se aplastó mucho y ahí va, ya se trenzó, ya vieron, ya lo pasó y se regresó y se volvió a lanzar. Hola, Fátima, buen día, qué bueno que ya nos alcanzaste. Estamos empezando a dibujar a Eolo, el dios del viento. Eso, muy bien, Marce. Súper bien. Dianita. ¡Oh, qué bonito, Diana! Y eso que está súper chiquito, oye. Eres de los que hacen finiquins positititos. Muy bien. Esta última forma que acabamos de hacer es la que le va a dar forma a todo nuestro dios del viento. Entonces, pongan todos atención. Todas sus miradas en mi pantalla. No, no en mí, sino en mi pantalla. Atentos.
Hicimos esta que iba, regresaba, pasaba y avanza. Yo voy a poner mi hoja, ahora la pongo un poquito más para que... Eso. Voy a tener mi hoja y voy a tratar de, del centro para abajo, empezar con esta figura. Y voy a iniciar con un caracolito que ya también hemos hecho para hacer mi forma que ya saqué ahorita. La voy a hacer más grande en este momento. Y la voy a llevar para arriba, que se pase. Y en esta parte es muy importante que aviente el aire y lo enrolle. ¡Ah! Maestra, ¿esto cómo? ¿La repito? Empiezo con caracolito. Aviento mi forma. Eso. Atravieso. ¡Pum! Y aquí es donde sopla. Eso, Marce, muy bien, está muy bonita esa. Ahora le vamos a ir agregando elementos, todos con este sentido de la vuelta, para que terminemos de hacer nuestro Dios del Viento. A ver, Fer, yo te vi con ganas de enseñar. Eso, ahí va, muy bien, Fer. Eduardo, me brilla mucho la pantalla. ¡Ah! ¡Eduardo! ¡Ah! Ya se congeló Eduardo y Fátima también. Bueno. Están congelados. ¡Ah! Bueno. Vamos a seguir. Le voy a empezar a hacer algunos caracolitos más para que tenga su cabello y demás. Ustedes van a decir, ahí no hay ningún dios del viento, maestra, pero ya verán. Fíjense bien. Caracolitos por aquí. ¡Pum! Caracolitos por acá. ¡Pum! Caracolitos más allá. ¿Y ya está apareciendo o todavía no? Ah, le faltan por aquí más caracoles. Aquí se da como más. Más peludo. A ver, ahí va Marce. Eso, mira qué bien, qué buena melena, Marce. Vientos, Fer. Aquí también le voy a agregar un poco más de viento. Si quiero que sea como un huracán, ¡wow! Me aviento mucho viento. ¿Qué me estará faltando para que este dios del viento se parezca al dios del viento? Le voy a poner una naricita. ¡Cuac! Y le voy a poner un ojito. Ya se ve que está soplando. Cada quien le puede poner cuanto pelo quiera, cuantos soplidos quiera, ¿sale? Lo importante es que este dios del viento, muy bien, Marce, se está viendo bien, padre, que este super dios esté presente en nuestros mapas. Entonces lo van a practicar. Cuando ya estén seguros de que ya les quedó muy bonito como ustedes quieren, entonces lo van a agregar a sus mapas. Lo van a ubicar por ahí. ¿Algo? ¿Hay alguna duda, chicos, chicas? No. Muy bien. ¿Nadie? Eduardo, muy bien, Diana. Todo tal cual.
bueno, pues ya me va a gustar ver cómo van a ser sus dioses del viento, cómo van a quedar encima de sus mapas, ¿vale? Algunos de los ejercicios que hagan para probar, les pueden agregar cosillas, miren este, yo lo hice con más colores, ya tiene como más manchitas y todo, y hasta como que se parece un poco más, ¿ya? Entonces, uno de estos lo agregan a su libro de artista, ya saben, sacamos foto, lo subimos al Padlet, lo compartimos con compañeros. Está quedando muy bonito ese Padlet, creo yo. Se está viendo mucho trabajo que están haciendo ustedes. Muy bonito todo. ¿Sale? ¿No hay más dudas? Ya me quité. ¿Nada de nada? Bueno, entonces abran su micrófono. Nos decimos hasta la próxima semana. Que les vaya muy bien. Fue un gusto volverlos a saludar en vivo, aunque no en presencia, pero sí en vivo, ¿verdad? Vámonos, pues. Bye, bye, chicos. Vamos saliendo.